¿Cómo darme cuenta si soy una persona codependiente? Si estoy exigiendo atención, en vez de decir, ¿por qué estoy exigiendo atención? Es porque no me estoy dando la atención que yo debería darme a mí misma. Si estoy exigiendo amor, porque exijo amor por dos, lo que el otro me tiene que dar y lo que yo no me quiero. Entonces, cada vez que me vea exigiendo bajo un drama emocional, preguntarse, ¿por qué estoy pidiendo algo que me puedo dar yo misma? Hola, mi nombre es Alfredo Deván y quiero darles la bienvenida a este episodio de Progresando Ando, que hemos creado con muchísimo cariño, con el propósito de contribuir en el progreso y la evolución de cada uno de ustedes en diferentes áreas de sus vidas. Como saben, nuestra misión es impulsar el poder del uno, uniendo fuerzas con los creadores de cambio, los visionarios, los perturbados con el status quo y con los que quieren coelevar a una región entera para despertar la conciencia, para que entendamos que unidos somos una fuerza imparable que puede transformar, desarrollar y hacer crecer a nuestros países hispanohablantes. Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en este nuevo episodio de nuestro programa Progresando Ando. Quiero darle la bienvenida a las personas que nos acompañan tanto por Facebook como las personas que están aquí conectadas con nosotros el día de hoy en nuestra plataforma de Zoom. Gracias a todas estas personas, por ahí están llegando más. Así que les tenemos un episodio súper interesante el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca de la codependencia, una adicción muy común de la que se habla poco y lo que te vamos a enseñar el día de hoy es a que aprendas a identificarla y sobre todo las consecuencias que puede traer para tu vida. Mi nombre es Alfredo de Vagna, soy tu anfitrión del programa Progresando Ando, soy el director general de Progrivo, fundador de la Academia del Progreso y fundador de Líderes del Progreso en Acción. Como ustedes saben, en nuestro programa Progresando Ando ya hemos conversado un par de veces acerca de lo que es la felicidad y cómo encontrarla dentro de nosotros mismos. Pero también hemos visto cómo esa misma felicidad de la que nosotros hablamos también para algunas personas depende de cosas externas. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? La pregunta aquí es ¿qué pasa cuando esa felicidad realmente depende de otra persona? Es un tema totalmente diferente. Y esa otra persona no solamente puede ser nuestra pareja, que es lo más común. Lo más común es que esa otra persona sea una pareja. Pero normalmente esta codependencia, como nosotros hablamos y como vamos a estar hablando el día de hoy, también puede depender de un amigo, incluso hasta de un familiar. Tú puedes tener una codependencia emocional con tu mamá o con tu papá o con cualquiera de tus parientes también. Cuando nuestra felicidad depende de alguien específico, es cuando en cierta manera nosotros empezamos a perder nuestra identidad. Nosotros empezamos a perder eso que nosotros somos como individuos. Y es cuando empezamos a sentir un vacío porque nosotros empezamos a vivir nuestra vida a través de los ojos de otra persona. Y en ese momento tú dejas de expresar tu verdadero yo, dejas de expresar exactamente quién eres tú. ¿Ok? Por eso, cuando nosotros nos ponemos a un lado para darle paso a las necesidades de otra persona, sentimos que nuestra vida como que se acaba, como que ya perdimos esa razón de vivir cuando ya esa persona no está. Pero lo que no nos damos cuenta es que además de eso, intentamos suplantar a esa persona con otra persona a la cual nos podamos hacer codependientes, así como hace un drogadicto con una dosis de droga, con la siguiente dosis y la siguiente dosis y la siguiente dosis. Y justamente para hablar del tema de hoy, tenemos a una invitada súper espectacular el día de hoy. Así que para mí, como ustedes saben, como es de costumbre, es un placer presentarle a nuestra creadora de cambio, nuestra visionaria, nuestra perturbada con el status quo y que está trabajando para coelevar a toda una región, Carolina Santander. Carolina, esto es lo que a mí me llama muchísimo la atención. Como he visto personas con carreras profesionales tan exitosas que pasan al mundo del desarrollo personal. Carolina es ingeniera comercial y ha educado la mayor parte de su vida, de su carrera profesional en el mundo financiero. Pero esto no le permitió a ella desarrollar herramientas para poder identificar sus sombras y para poder identificar sus fortalezas personales. Y estas herramientas, obviamente, las está utilizando para ayudar a muchísimas personas. Pero además de eso, no se queda eso allí. Ella es una escritora en progreso porque está en este momento en el proceso de escribir su propio libro que se llama Ya Fui Fuerte. Así que con esto me encantaría darle la bienvenida a Carolina. Carolina, bienvenida a nuestro programa Progresando Ando. Hola Alfredo, ¿qué tal? ¿Me escuchas bien? Te escucho perfectamente. Bienvenida.
No, mil gracias por la presentación, qué honor, y gracias por la invitación, no me puedo sentir más honrada, y con la presentación que me hiciste me quedo sin palabras, siento totalmente honradísima. Gracias Totalmente. por la instancia. No, para nosotros es un honor tenerte acá, sobre todo porque vamos a estar conversando un tema que en realidad no habíamos tocado en nuestro programa. Nuestro programa se enfoca más que todo en darle a las personas esas herramientas, ese paso a paso que los ayude a resolver algún área de su vida. Por eso que me pareció tan interesante este valor que le vamos a estar agregando a nuestra comunidad el día de hoy a través de este episodio que es acerca de la codependencia. Pero antes de que entremos en el tema, Carolina, algo que yo siempre le pregunto a todos mis invitados, porque, y ya vas a saber por qué, es cuéntanos un poquito acerca de tu historia. Cuéntanos cómo comenzó Carolina en este camino del desarrollo personal, utilizando esas herramientas para ti, para identificar y conocer tus sombras y también para identificar y reconocer tus fortalezas. ¿Qué fue lo que te llevó en ese camino? Cuéntanos un poco acerca de eso. Voy a ir sin filtro al feo. Sin filtro, no se preocupe. Sin filtro. No, la verdad es que todo esto partió por un. Obviamente, yo creo que cada vez que una persona entra en caos en su vida y toca fondo, y a mí como que se me juntaron varias cosas, y uno parte yendo al psicólogo porque siente un dolor o emociones que ya no puede gestionar y levanta la mano a pedir ayuda. Entonces, encontré una psicóloga maravillosa que es Pía, que es mi terapeuta hasta el día de hoy. Creo que no tiene nada de malo decir que nos terapiamos o nos seguimos terapiando y que hay miles de cosas que podemos ir trabajando. Creo que el desarrollo personal es una decisión de vida, no es un periodo donde yo digo me voy a terapiar por 6 meses y listo. Y una de las cosas que me pasó con Pía fue el trabajar mis adicciones, que yo decía, pero si no soy alcohólica, no soy drogadicta, no esto. Me dice, no, hay adicciones que uno, pues estamos tan desconectados de nosotros mismos, no podemos lidiar con nosotros mismos, no nos podemos enfrentar a nosotros mismos porque es tanto el dolor que resulta que empezamos a tener evasión con el trabajo, que también la tengo, con la codependencia, o sea, de pareja en pareja, que no quiere decir que uno esté todo el día aferrado a la persona, porque hay distintos tipos de, y lo podemos conversar. El celular es una droga para irnos, la televisión, las noticias, el drama es una droga. Entonces, una de las cosas más dolorosas que me tocó enfrentar fue que tenía patrones codependientes y Pía me dice, léete el libro Mujeres que aman demasiado. Y lo leí, y cada página era una descripción de alguna parte de mi historia y claramente sí, me llevó a estudiarlo, me llevó a entenderlo, fue porque hay camino recorrido, o sea, no me pararía a hablar de codependencia si no tengo una parte de mí que es codependiente. O sea, el camino comenzó para ti porque te diste cuenta que, mira, tocaste un punto que me encantó, que el desarrollo personal no es algo que tú haces una vez, como muchas personas piensan que el desarrollo personal es como una dieta, que te quieras quitar 10 kilos, entonces tú haces la dieta y ya no necesitas más desarrollo personal. Es como, bueno, yo le llamo turistas espirituales o turistas psicológicos que van un rato al psicólogo, van a un par de talleres, lo dejan ahí, pero no, porque hay resistencia al dolor. El dolor tiene una connotación muy negativa y el dolor está ahí. El dolor no se va a ninguna parte, solamente lo está evadiendo, te sigue dañando de manera inconsciente, le llamamos destino, pero es el inconsciente. Pero el dolor, si lo enfrento y lo vivo, lo suelto. Y me hago responsable y yo me empodero de mi propia vida. No, además dijiste algo que es muy, muy importante también, no solamente que el desarrollo personal no es algo que tú haces temporalmente para solucionar un problema y ya lo dejas a un lado, sino que además de eso, que no importa el nivel de desarrollo personal que tú tengas y que siempre es importante que nosotros, obviamente yo he hecho terapias también con personas que saben más que yo en acerca de diferentes temas también, y es algo que nosotros estamos constantemente haciendo. Yo tengo mi propio podcast, tengo la oportunidad de conversar con mentes maravillosas y justamente lo hacemos justamente para agregarle valor a todas las personas que nos escuchan. Pero además de eso, yo escucho mis propios podcasts también. O sea, no los míos, sino yo tengo una lista de personas que yo sigo y escucho sus podcasts y sigo su contenido de valor. Y también además de eso, yo constantemente estoy de un curso en otro de desarrollo personal, de un libro en otro de desarrollo personal, porque es un estilo de vida, más allá que algo que yo necesito. No porque esté en el medio, siempre lo hice, sino que
es un una constante evolución. Así que es importante para las personas que nos están escuchando eso. O sea, que no es solamente escuchar este episodio y ya vas a dejar de ser codependiente. O que escuches cualquiera de nuestras clases magistrales y ya tienes... No, es una constante evolución, es un constante progreso. Y esa parte de las adicciones que tú también mencionas, que hiciste una gran aclaración, que las adicciones no solamente es lo que las personas están acostumbradas, drogas, alcohol, pornografía, quién sabe, sino que muchas veces tenemos otro tipo de adicciones, que definitivamente las redes sociales, cuando tú estás tratando de hacer una milla en las redes sociales, en tu celular, eso es una adicción. Cuando cada 5 segundos tienes que tomar tu celular para ver si tienes una notificación, eso es una adicción, nos hicieron adictos a eso. Cuando estás viendo una serie de Instagram, de una serie de Netflix, y estás de capítulo, 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 eso es una adicción. Cuando comes mucho, eso es una adicción. O sea, todo ese tipo de cosas son adicciones que muchas veces no la vemos como tal. Así que de verdad me encanta que hayas aclarado esa parte. Así que, Carolina, cuéntanos algo. El episodio de hoy es súper interesante porque justamente vamos a estar hablando de esto, la de codependencia. Pero ¿por qué no definimos? Yo más o menos di una breve introducción de qué es la codependencia en base a mi conocimiento, pero una persona que ha tenido bastante experiencia con esto y que ha tenido que luchar con esto, sé que tiene un concepto totalmente diferente. ¿Qué es para ti la codependencia? La codependencia para mí es una droga que usé para evadir por mucho tiempo el dolor que traía desde la infancia. Literal. ¿Cómo decirlo? A ver, un niño o una persona más chica puede tomar, ojo que hablo de abuso, porque el niño o la persona más chica lo pudo haber interpretado como abuso. Por ejemplo, abuso emocional porque la mamá era muy rígida. Y esa mamá lo único que quería era expresarle amor al hijo con los hábitos, por decir algo. Porque ahora está todo con una connotación, nos fuimos para el otro lado, que todo es abuso, que todo es maltrato, que al niño no se le puede decir nada, etc. Pero ahí ya va cada uno en la historia personal. Pero uno arrastraría desde la infancia que no hay educación emocional hoy día en los colegios, ni Latinoamérica. Y con ese tema que tú mencionas, me imagino que en tu época, en la época, nosotros nos solucionaban el problema con 2 correazos y ya. Dos nalgadas y listo. Tal cual. Y claro, y todas estas personas que uno ve que están, porque hay distintos grados de codependencia, yo podría decir que claro, mucho tiempo en mi vida no supe estar sola. Pero hay personas que sienten un dolor desgarrador cuando terminan una relación porque sienten que se les va el mundo, y es solamente, a ver, todas estas heridas que traigo desde la infancia, que no he logrado sanar, y que en el fondo voy por la vida interactuando desde la herida y no desde el amor, ¿ya? Entonces, obviamente empiezo, ¿cómo darme cuenta si soy una persona codependiente? Si estoy exigiendo atención, en vez de decir, ¿por qué estoy exigiendo atención? Es porque no me estoy dando la atención que yo debería darme a mí misma. Si estoy exigiendo amor, porque exijo amor por dos, lo que el otro me tiene que dar y lo que yo no me quiero. Entonces, cada vez que me vea exigiendo bajo un drama emocional, preguntarse, ¿por qué estoy pidiendo algo que me puedo dar yo misma? Cuando terminamos con una pareja, es lo más normal del mundo que un pololeo, una relación, ya más duro una separación, no funcionen o llegue al término, y es normal tener un duelo, echar de menos, etc. Pero las personas que se van a ese drama emocional, que se quieren morir porque se les desgarra el alma, es porque claramente necesitan la droga. Entonces empiezan a mirar las redes sociales de la expareja, o van a buscar rápidamente a otra pareja para llenar este vacío. O rápidamente empiezan, como la rabia y la pena es lo mismo, solamente que yo la disparo de distintas formas. Puedo tener pena, pero estas personas que, mi ex es un ta, 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 y empiezo a hablar muy mal de él, es porque no sé controlar el dolor. Las personas que se aman a sí mismas, se permiten el duelo, se permiten el espacio de llanto, saben que echan de menos, buscan su círculo de red de apoyo, que es lo normal. Si una persona que tiene amor a sí mismo no significa que esa persona no va a tener dolor, sino es como lo gestiona. Y yo me permito tener emociones hoy día, si yo termino una relación, me permito la pena, y me trato igual como si fuera mi mejor amiga. ¿Qué le diría a mi mejor amiga si termino una relación? ¿Cómo te sientes? ¿Quieres dormir? ¿Quieres ver una película? ¿Te hago un tecito? ¿Quieres llorar? Llora. Dime todo lo que sientes, no te voy a juzgar, etcétera. Y así me permito el duelo porque es parte del amor propio. Ya cuando empiezo, yo digo amistades tóxicas, pero no son amistades, en el fondo no quiero sonar tan dura, pero
abre Tinder, cubre rápido el espacio, salgamos a tomar, salgamos. No, el dolor hay que vivirlo. Si esto de menos, escucharme. Si veo que hay una necesidad como ya mayor a mí, que no puedo controlar, pedir ayuda. Porque como que esto, la sociedad como que lo juzga un poco. Oye, mira a esta que no puede estar sola. O mira a este que mira cómo sufre por esa persona que no valía nada. O sea, y lo dicen sin saber que detrás hay una enfermedad psicológica que hay que tratar y que uno vive, es una adicción de por vida, Alfredo. O sea, en el fondo es un trabajo día a día hasta que un día tú dices, ya lo controlé, ya lo puedo controlar, ya sé cuál es el guión. Pero fíjate, bueno, que en el caso de la codependencia emocional, que es lo que estamos tratando de hacerle entender a que las personas, que justamente acabas de mencionar lo que es muy importante, que es que definitivamente hay personas que no saben estar solos o no saben estar solas. Entonces, en ese momento, cuando una persona no sabe estar sola, hace que su dependencia emocional dependa de la felicidad de otra persona, dependa de que otra persona esté allí, dependa de que otra persona te haga feliz, dependa de que esa persona te haga vivir ciertas experiencias, porque en ese momento tú empiezas a perder como una parte de tu identidad. Y es cuando empiezas a rendirte a las necesidades de otras personas más allá que de las tuyas, ¿no? Entonces, definitivamente yo sí, o sea, he conocido muchísimas personas que ellos o ellas también saltan de pareja en pareja, pero no por nada, sino por eso, porque no saben estar solas. Yo, una de las cosas que aprendí a muy temprana, hace muchísimos años, y yo siempre, después que termino una relación, siempre me doy un espacio. O sea, siempre me doy un espacio porque tengo que aprender primero a estar conmigo mismo antes de yo embarcarme en otra relación con otra persona. Porque si yo no soy capaz de estar conmigo mismo, va a ser muy difícil que yo le vaya a dar lo mejor de mí a esa persona, ¿no? Definitivamente. Pero ahora, yo estuve revisando algunas de tus publicaciones en Instagram y tú tienes cosas muy interesantes, por ejemplo, cómo nosotros podemos identificar, porque ya más o menos lo mencionaste brevemente, muy brevemente mencionaste cómo podemos identificar si somos o no somos codependientes. Si, ¿cuáles son esos patrones de codependencia que las personas siguen, que, como para que los que estén aquí, nos estén escuchando en este momento, que están aquí en vivo, o las personas que definitivamente nos están escuchando en Facebook o nos van a escuchar más adelante a través de YouTube, o en Spotify o Google Podcast o lo que sea, ellos puedan saber, ah, ok, sí, ¿sabes qué? Yo creo que sí puedo llegar a ser una persona codependiente. A ver, ¿cómo lo logré identificar cuando empecé a leer este libro? Es que efectivamente, yo creo que mis pensamientos, la mayoría del tiempo, tienen que ver con las necesidades de mi pareja, o qué hacer para yo buscar, en el fondo, cómo el codependiente, ojo, atrae personas codependientes, no, una persona segura de sí misma, no, se arranca un codependiente. Porque, mira qué interesante lo que acabas de decir, porque bueno, de por sí es algo que nosotros hemos hablado en muchos programas también, que realmente nosotros atraemos un reflejo de nosotros mismos. Entonces, una persona codependiente va a atraer una persona codependiente. Es muy difícil que una persona que sea codependiente atraiga a una persona segura de sí mismo, porque esa persona es segura de sí mismo, se va a dar cuenta de esa codependencia y no va a querer estar en una relación con esa persona. Pero justamente ahí te das cuenta de donde tienes a dos codependientes que están trabajando, uno que hace al otro como más adicto a la relación que al otro, ¿no? Y se vuelve una relación definitivamente tóxica, ¿no? Exacto. Una de las cosas que yo siempre digo, ¿cómo me doy cuenta que soy una persona insegura? ¿Cuál es mi termómetro? La crítica. Cuando veo que critico mucho a otro, acuérdense que yo veo en el otro lo que yo soy. O sea, este es el primer indicador. Cuando veo que estoy criticando, oye, este es muy tonto, oye, este no puede estar solo, me estoy viendo a mí. O sea, es el primer indicador. El segundo es cuando yo digo, ¿qué es lo que te gusta a la otra persona? Y empiezas a tirar un listado de idealizas, porque idealizas al otro, porque es el que te está salvando de este vacío emocional. Y cuando uno dice, ¿qué te gusta a ti? O ¿cuáles son tus necesidades? Y esa persona no sabe contestarse a sí misma esas preguntas, háganse, por favor, háganse cargo, porque si no tienen, o sea, la persona codependiente se hace cargo de las necesidades del otro para que el otro le dé amor. No lo hace de forma desinteresada. Doy amor para que el otro me dé amor. Entonces, ¿qué pasa? Pongo mucha expectativa en el otro y el otro sigue viviendo su vida normal, común y corriente, porque cada uno es responsable de su propia felicidad. Y el codependiente, ¿qué pasa? Se empieza a dar cuenta que el otro dio todo, porque lo da todo, da más de lo que es. Da amor a esas personas que son muy complacientes. Y resulta que cuando ya no ve que el otro le está dando de vuelta lo mismo, esta sobre reacción emocional, donde voy a exigir, donde voy a
este voy y vuelvo, te echo, ándate, me voy, el drama emocional viene muy de la mano, porque el codependiente no soporta no recibir ese amor de vuelta que dio, siente que están al debe con él, y no entiende que el amor propio, primero el amor antes de ser mutuo es propio, eso es una base. Entonces, si yo me amo a mí misma, si yo me nutro de las cosas que yo necesito, no voy a ir a buscar al otro en base a la necesidad, voy en base a compartir el amor, el cariño, el etcétera. Si yo necesito atención, me la doy yo, no se la voy a exigir al otro. Y también entender, porque el codependiente cree que todos se aman de la misma forma. El codependiente cree que todos somos intensos, el codependiente cree que todos necesitamos estar todo el día con la pareja, que el mensajito todo el día, y no entendemos que hay otras formas de amar también. La forma de amar de una persona puede ser que no te escriban todo el día, pero puede que al final del día se preocupe llamarte y saber, quiere preguntarte cómo estás. Y tú todo el día estuviste con la cabeza, no me quiere, no me quiere, no me quiere. Entonces, cuidar las creencias que tenemos, porque las creencias, ¿qué es lo que nos generan? Por ejemplo, mi creencia puede ser, nadie me quiere. No es mi creencia, lo estoy usando como ejemplo, pero mi creencia es, nadie me quiere. Todo eso me lleva a pensamientos inseguros de mí mismo. ¿Por qué no me quieren? Porque soy fea, porque soy tonta, porque soy insuficiente, porque soy complicada, etcétera, etcétera. Y todos esos pensamientos negativos me generan emociones negativas. Y las emociones negativas van a empezar a reflejar, es lo que co-creamos de vida. Si estoy feliz o si me siento alegre, empiezo a ver personas alegres. Si estoy en forma insegura, traigo personas inseguras. Entonces, mucho cuidado con las creencias que tenemos sobre nosotros mismos. Y mucho cuidado también cuando nos estamos exigiéndole, y también muy importante lo que dijiste al principio, no solo a nuestras parejas, hermanos, amigos, padres, etcétera, el codependiente también se siente excluido de ciertas cosas cuando no es así. Ve el abandono cuando no hay abandono. Por ejemplo, yo siempre pongo este ejemplo, que cuando empecé a estudiar el tema de la codependencia, si había alguien sentado al lado mío y se paraba, yo decía, ¿por qué se paró? Y es una tontera, pero eso, ahí tú te das cuenta que, ¿qué importa si el otro se para, si estoy yo conmigo? Pero es un camino, y creo que el camino del amor propio, que es una palabra que para mí está un poco muy ya, muy usada, parte del autoconocimiento. No puedo amar lo que no conozco. Entonces todas estas personas codependientes no se conocen, me incluyo por si acaso, no hablo desde la crítica, no se conocen, no conocen sus necesidades, no saben pedir, creen que pedir es humillarse, entonces se ponen de manera agresiva a exigir. Mira, acabas de tomar, me diste por dónde tomar varios puntos que son interesantes. Algo que mencionaste que me llamó mucho la atención, ¿no? Porque es importante identificar algo, y es el hecho que tú dices de que una persona codependiente normalmente llena las necesidades del otro, pero con el objetivo, siempre con el objetivo de obtener amor de vuelta. O sea, siempre tiene como un objetivo final. El objetivo es, ok, yo lo voy a llenar de detalles, voy a estar pendiente de él o de ella, le voy a dar esto, le voy a dar esto, y espero amor de regreso. O sea, se crea una expectativa. Y en el momento en que esa expectativa no es cumplida, porque, bueno, la otra persona no lo valoró o lo que sea, entonces se crea como una carga emocional y un vacío emocional de esa persona. Y ahí es cuando comienza, quién sabe lo que tú estabas hablando, esta parte de las relaciones tóxicas, porque se van a la crítica, se van al drama emocional y todas estas otras cosas. Porque también, vamos a estar claros, o sea, hay personas que definitivamente pueden ser muy detallistas, muy atentas, pero no lo hacen con la expectativa de regreso. Y entonces ahí es diferente. Esto es para que las personas aprendan a identificar de que si tú lo haces con un interés, que estás esperando un amor en retorno, ¿okay? Entonces definitivamente quizás lo estás haciendo justamente porque eres codependiente de esa persona. Pero si lo haces porque te nació y estás pendiente de esa persona, es naturaleza, pero no estás esperando nada a cambio, entonces quizás no te puedes establecer dentro de esa categoría, ¿no? Lo otro que tú dices es que definitivamente cuando no empezamos a obtener eso que nosotros estamos esperando, se nos empieza a generar esa carga emocional. Y ahí es cuando se empiezan a generar esas críticas con la otra persona y empiezas a criticar, no, pero esta persona no es atenta, no, que esta persona es esto, no, que esta persona no es otro. Y se empieza a crear ese conflicto interno entre la pareja porque no se están cumpliendo tus expectativas. Yo siempre he dicho que cuando tú tienes expectativas de algo, estás poniéndote en el camino de las decepciones. Porque en el momento que esa expectativa no se cumple, te vas a decepcionar, ¿no? Definitivamente.
Otra cosa que tú mencionas acá es que definitivamente si te sientes excluido o abandonado, es otra de las cosas que tú puedes ver si eres codependiente. Algo que sí es muy interesante, que también dijiste, es la baja autoestima. La baja autoestima definitivamente, que tú siempre estás buscando la validación de otra persona, en este caso de la persona de la cual eres codependiente. Siempre estás buscando esa validación. Y lo que sucede en esas relaciones es que normalmente la validación comienza al principio, pero después llega un momento que la persona deja de validarte, y además de que deja de validarte, empieza a criticarte y te empieza a herir mucho más el autoestima, lo que hace que tú creas que la única persona que en realidad te va a valorar es esa persona que está a tu lado, ¿entiendes? Entonces ahí tu autoestima baja incluso a niveles muchísimo más bajos, ¿no? Entonces bueno, esto más que todo para que las personas puedan ver qué tipo de patrones están siguiendo que los pueden llevar a ser codependientes si todavía no lo son, o si ya lo eres, para que lo puedas identificar. Ahora, ya que nosotros identificamos esta parte de cómo nosotros somos o podemos llegar a ser codependientes de una persona, ¿cuáles serían esos pasos que tú les recomendarías a las personas? Y les vamos a dar una estrategia que la conversamos antes del programa, pero más que todo, algunos pasos, ¿cómo podemos nosotros salirnos de esa codependencia emocional? De partida, a ver, yo creo que para mí hay una herramienta que la usé durante, y otra que fue como el largo plazo y que sigo en eso, pero no es que yo diga, hoy día dejé de ser codependiente, no es eso. La codependencia es una adicción que te acompaña de por vida, igual que un alcohólico finalmente, igual hasta peor de grave, porque el alcoholismo hoy día hay redes de apoyo, está normalizado, la gente puede acudir a centros de rehabilitación, la codependencia no se habla, una persona codependiente la apuntan con el dedo, entonces más vergüenza siente en pedir ayuda, entonces más retraída se pone, etc. Entonces no todos se van al drama emocional, oxígeno, gritan, esas son las personas que, entre comillas, se expresan más. Pero hay gente sino que se aíslan, en vez de irse al drama emocional, sino lo que hacen es que se aíslan y se ponen chiquiticos como si no tuvieran control y poder en su vida. Exacto, y una de las cosas que a mí me sirvió mucho como termómetro, y este tip no es mío, me lo dio mi terapeuta, que es Pía, me dice, sigue siempre la lealtad hacia ti, porque el codependiente se falla a sí mismo constantemente. Ejemplo, estoy en pareja, y mi pareja quiere irse, estoy inventando, a la montaña, y yo quiero ir a la playa, por decir algo. Siendo que lo sano es, vámonos una semana a la montaña, porque te acompaño, porque también soy feliz contigo, y quiero verte feliz, pero tú también acompáñame en mi felicidad, irme a la playa. Y ahí parte la negociación entre las parejas, familiares, y llévenlo al ejemplo que sea. Entonces una de las cosas que a mí me ayudó mucho mientras sanaba era cuando sientes que no te estás siendo leal a ti misma y te estás fallando. Y aunque lo hagas, porque de repente la codependencia te gana, o sea, es tanto el deseo de sentirte acompañada porque te sientes tan sola o sientes que no te quieren, que en el fondo termino haciéndolo igual, pero soy consciente. ¿Y cuál es la base de esto? Me tengo que conocer. El autoconocimiento, ¿por qué para mí es tan importante? Porque por ahí parte mi autoestima. Porque conocí mi lado lindo, que es maravilloso reconocerlo, y mi virtud, etc. Y luego mi parte oscura, que fue espantoso pasar por ahí, porque no solamente patrones o creencias o cosas que yo llevaba, también mi historia. El codependiente también tiende a autoengañarse mucho, porque tapa este dolor en el fondo, porque busca afuera, no se busca hacia adentro. Entonces, cuando el codependiente toca a fondo, le toca vivirse un bolón hacia adentro, que de verdad, vívanlo. Esa es la invitación, de verdad, vivan ese dolor, vivan por qué se sienten no queridos, vivan en qué momento de sus vidas les gatilló la herida del abandono, la herida del rechazo, que son las más comunes dentro de la codependencia. Vuelvan eso y perdónense, porque uno siempre dice, tuta, todos los patrones que tenía codependiente, todo lo que hice con mis parejas hacia atrás, nos quedamos entrampados en la culpa de cómo me vieron, cómo la gente me ve. Suelten eso, porque de verdad es ser importante. Acá lo importante es que tú te conozcas, perdones tu lado oscuro, que todos lo tenemos, todos. O sea, todos tenemos algo que sanar. Y una vez que me empiezo a conocer y empiezo a ser más compasiva, digo, tengo esto bueno, tengo esto malo, tengo que trabajar. Y cuando me doy cuenta que soy capaz de trabajar en mis cosas y de yo misma, o sea, en el fondo son mis logros, me empiezo a felicitar, me empiezo a validar, no de afuera, sino que de adentro. A mí me pasaba que yo buscaba la validación
laboral, la validación de pareja, porque no tenía validación de, en el fondo, quizá, o yo sentía que no tenía validación de las personas que me importaban en ese momento, entonces empiezo a buscar afuera. Cuando uno se empieza a validar de a poquito, son pequeños pasos, todos los días. Ejemplo, me costaba hacer deporte. Hoy día logré caminar 3 cuadras, felicítate, porque es un logro. Si mañana caminé 4, felicítate por las 4, etc. Es todo un paso a paso, pero todo parte en el autoconocimiento. Yo no puedo pararme frente al espejo y decir, Caro, me amo demasiado, soy muy increíble, soy lo mejor. Eso no es autoestima. El autoestima es, Caro, me quiero demasiado con mis virtudes, me quiero mucho con, con mis cosas a trabajar, con mi lado oscuro. Y ahí empiezo a ser, no solamente empiezo a ser compasiva conmigo misma, sino que con mi entorno. Entonces digo, la pareja que puedo tener al frente, le pasa eso porque a mí también me pasaba, entonces, y puedo comunicarme, y empiezo a crecer con la otra persona. Y también hay un mito de que tengo que sanar, a ver, los duelos sí se viven, y hay que estar un rato a solas con uno mismo, porque esa es la abstinencia, porque al final el pasar de pareja en pareja es droga. No puedo vivir sin la droga, entonces, para poder sanarme la droga, el paso uno es la abstinencia. Y me lo permití en cuarentena, y sí fue al principio un poco hey, me acuerdo perfecto que el año pasado estuve unos días sin celular, también fue terrible, y uno se empieza a hacer, dice, ¿por qué me quiero desconectar de mí misma? ¿Por qué no me estoy entregando algo? Y ahí es donde digo como, ¿qué le exigí a mi expareja? ¿O qué le exigí a mis papás? ¿Qué le exigí a mis hermanas? ¿Qué le exigí a mis hermanos? Etcétera. Empecé a notar todo eso, de verdad, hice una lista y me lo empecé a dar yo misma. Y de verdad, me empecé a disfrutar a mí misma. Entonces ahora yo, cuando en el fondo ya no voy buscando desde la necesidad. Digo, soy una persona con cosas buenas y cosas malas, que una persona va a disfrutar y va a crecer conmigo. Y lo vivo así. ¿Cuál es el llamado a la acción donde tengo que frenar? Y vuelvo al origen, es cuando digo, ¿cuándo me estoy fallando a mí misma? ¿Cuándo no? ¿Cuándo me estoy pasando a llevar? Porque no es el otro, a mí el otro no me hace nada. Me lo hago yo misma. Yo aguanto, yo no pongo límite, no quiero decir lo que me gusta para que el otro no me deje. Entonces todas esas cosas, cuando sientan que se están abandonando a sí mismos, cuando sientan que se están rechazando a sí mismos, cuando sientan que se están traicionando a su propia verdad, es el llamado a la acción a decir, stop. Yo primero, yo no puedo dar lo que no tengo. Si no me amo a mí misma, no puedo amar a otro. Lo otro es necesidad, es codependencia. Ni siquiera sabes cómo me voy a preocupar de conocer a otra persona si no me conozco a mí. Totalmente. Totalmente. Sabes que, bueno, para las personas que nos están escuchando, recuerden de que aquí tienen la oportunidad de, si tienen alguna pregunta, no he estado pendiente del chat, pero si tienen alguna pregunta, en la sección de preguntas y respuestas, ya Angélica allí se las apuntó dónde lo pueden hacer. Pueden hacer una pregunta y los traeremos aquí como panelistas y pueden ser coanfitriones de nuestro programa Progresando Ando para que salgan en la grabación de este interesante episodio. Así que los invito a que se animen. Y si tienen alguna pregunta que nos quieran hacer aquí en el programa, bienvenidos. Solamente levanten su mano electrónica, hagan la pregunta aquí en el panel de preguntas y respuestas y con gusto se las contestamos. De la misma manera, las personas que están conectadas en Facebook también pueden hacer sus preguntas, por aquí me las van a pasar y en ese momento nosotros con mucho gusto se las podemos contestar. Entonces, bueno, siguiendo con el tema, aquí tocaste unos puntos bien interesantes también, sobre todo que las personas, o sea, es importante para salir de esta codependencia, es dejar de estar buscando constantemente afuera, ¿no? Tú mencionas eso porque, y eso es lo que nosotros siempre le mencionamos a todas las personas, que las personas constantemente están buscando la felicidad en otras personas, están constantemente buscando la felicidad en cosas, en metas, en muchas de esas cosas, y que definitivamente cuando nosotros tocamos fondo y nos toca ir hacia adentro de nosotros, y es lo que nosotros les hemos comentado a muchísimas personas, el cambio comienza de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Entonces muchas personas definitivamente siguen en esa búsqueda constante de la felicidad o del amor o de tantas cosas en factores externos, cuando en realidad tienen que empezar consigo mismo. Porque tú mencionas algo que nosotros también mencionamos incluso en nuestro video de la misión, nadie puede dar lo que no tiene.
Definitivamente, tú no puedes dar algo que no tienes. Y si tú no lo tienes, es muy difícil que tú se lo puedas dar a otra persona. Si tú no tienes comida, estás quitando el pan de la boca para dárselo a otra persona, mira, sí, es algo muy noble, definitivamente, es algo muy noble. Pero ¿de qué le sirve o de qué te sirve a ti en ese momento que tú te mueras de hambre, ¿verdad? Y no puedes alimentar a otras personas, porque vas a alimentar a esa persona una sola vez y ya se acabó, ¿entiendes? Porque estás sacrificando a ti mismo y ya en ese momento no vas a poder beneficiar a otras personas. Tienes que comenzar siempre contigo mismo, que las personas siempre relacionan eso como ser egoísta. Ser egoísta porque primero yo, anteriormente yo me acuerdo que había, las abuelas decían a veces que eso de primero yo, segundo yo, tercero yo, que eso es algo que es muy egoísta. No, al contrario. Egoísta es no hacerlo. Si tú no comienzas contigo mismo, es muy difícil de que tú puedas darle esas cosas a otra persona. Entonces, otra cosa que tú mencionaste aquí también es el hecho, bueno, tú lo mencionaste en el post, pero no lo mencionaste aquí, lo voy a mencionar yo, que es bien interesante también, es que definitivamente algo que muchas personas no se dan cuenta es que en algunos casos la relación no es 100% recíproca, ¿entiendes? Y una de las cosas que para mí se creó como ley fundamental, porque yo tengo que ser totalmente honesto, yo en un tiempo de mi vida, sí, yo fui muy codependiente de mis novias y todas esas cosas, yo sentía, sí, yo creo que a todos nos pasa en algún momento, de que definitivamente tú, si no estás con esa persona, entonces se te acaba el mundo. Yo todo eso lo viví y me costó bastante trabajo poder superarlo y aprender a tener esa relación conmigo mismo. Pero una de las cosas, uno de los límites, porque otra cosa que tú dices, que tú fijas temas límites, que tú fijas límites sanos, que tienen que haber, en una relación tiene que haber límites sanos, es que también uno de mis límites es eso, que una relación, sea la que sea, sea de amistad, sea de familia, sea de pareja, sea lo que sea, tiene que ser una relación recíproca. Yo estuve en muchísimas relaciones en las cuales la relación era un solo camino, o sea, que siempre tú buscabas a la persona, que siempre tú estabas pendiente, que siempre no sé qué. Y en el momento que te das cuenta que no estás recibiendo lo mismo, no porque estás buscando recibirlo, sino que la otra persona no te está correspondiendo. Entonces, en ese caso, si esa persona no te está correspondiendo, realmente no te valora al mismo nivel que tú la valoras. Entonces, en ese caso, tú no puedes estar en una relación que es un solo camino. No porque estés esperando, que tengas que dar esperando algo a cambio. No, sino que simplemente es una relación que es un solo camino y las relaciones son de dos personas. Y si no te corresponde, entonces no puedes estar en esa relación. Lo mismo pasa en este tipo de relaciones. En este tipo de relaciones tú te das cuenta que tú eres la persona que siempre está atenta, y el otro no te está prestando atención o no te está tratando de la misma manera, no te está dando. Entonces definitivamente y tienes que darte cuenta que puede haber una codependencia también, ¿no? Otra de las cosas que tú dices también es la parte que definitivamente tenemos que aprender a disfrutar nuestro tiempo con nosotros mismos. Muchas personas les cuesta estar solos y cuando están solos, ¿qué es lo primero que buscan? El teléfono, buscan una serie de Netflix, buscan cualquier cosa para poder desconectarse de esa soledad, ¿entiendes? Porque no les molesta estar solos. Yo creo que si tú quieres de verdad empezar a trabajar esa parte de codependencia, tienes que empezar a pasar tiempo contigo mismo. Tienes que empezar a buscar actividades que te gusten a ti, que tú puedas hacer contigo mismo. Yo aprendí tanto eso, a mí me encanta viajar, a mí no me importa viajar solo, yo me hago mis trips y me hago mis tours y mis planes y voy a ir para este lado y voy para aquel lado y en el camino voy conociendo gente cool y gente chévere, ¿entiendes? Y ahí tú te das cuenta de que realmente puedes hacer ese tipo de cosas por ti mismo. Aquí tenemos un par de preguntas, aquí tenemos a Viviana. ¿Qué diferencia hay? Bueno, no, Viviana, te voy a traer aquí al programa, Viviana, para que tú hagas la pregunta por tu cuenta. Vamos a mientras Viviana se conecta acá, aquí tenemos una pregunta de Marvila desde Facebook. Ella nos dice, ¿qué tema tan increíble? ¿Qué libros nos pueden recomendar para ayudar a superar esta adicción? Las mujeres que aman demasiado, absolutamente. A ver, ese libro a mí no solo me marcó para abrir los ojos que yo tenía patrones codependientes, sino que también me dio la esperanza de que esto se podía sanar. Del mismo autor, que no me acuerdo ahora exactamente, tiene después unas meditaciones que son, en verdad, uno igual las puede leer, no es necesario repetirla en una meditación, hay las creencias de cada uno, que habla de creencias que en el fondo te ayudan a combatir la codependencia. Para mí ese libro es una joya, porque te abre los ojos, porque nos mentimos y vivimos mintiéndonos. Yo decía, Me acuerdo que una vez llegué donde Pía, decirle, Pía, tengo, hola Viviana, tengo en el fondo, ya listo, yo ya estoy lista, yo ya no dependo ni un hombre me está buscando a mí y viaja de Londres a verme cada cierto tiempo.
que no hay nada mejor para un codependiente que alguien venga y cruce no sé cuántos países a verte. Entonces, la antidependencia también es codependencia. Y lo otro es que no seamos tan majaderos con nosotros mismos. Nos criaron en una sociedad codependiente, en donde nos vimos películas de Disney, donde si tú no te casabas a cierta edad, si no tenías hijos a cierta edad, si no estás en pareja, literalmente te tildan de una persona fracasada. Cuando hoy día hay tantos caminos para ser feliz. O sea, yo lo mismo me pasa, o sea, que tengo esta doble vida, entre comillas, como me encanta mi trabajo, me encanta el lugar donde trabajo, me encanta todo lo que hago, pero también me encanta esto, y se puede coexistir. Antes era como, no, eso es para las personas vulnerables, para las personas que no se la pueden consigo misma, con personas con trauma infantil. Todos tenemos trauma infantil. No hay ninguna persona que no lo tenga. Así es. Hola, Viviana, ¿cómo estás? Bienvenida a nuestro programa Progresando Ando. Como ya sabes, bueno, te vamos a dar la oportunidad el día de hoy para que seas coanfitriona de nuestro programa, y cuando salga este episodio en nuestras plataformas de YouTube, Spotify, todo eso se los puedes recomendar a todos tus amigos. Cuéntanos, Viviana, ¿de dónde te conectas? De acá, de Chile, ¿cómo fue? Ah, de Chile también. Ah, qué bueno. Sí, la he visto por ahí. Qué bueno, Viviana. Sí, yo la sigo mucho, la Carito, me encanta su contenido. Y muchas gracias. Quiero verte face to face, en serio. Igualmente. Viviana, cuéntanos, ¿cuál es tu pregunta? Bueno, yo hace 2 años, después de una ruptura, yo descubrí que soy una persona dependiente emocional. Y empecé a meterme en todo este mundo como del descubrimiento, del autoconocimiento, como dice la Caro. Pero me saltó una duda, porque se encuentra mucho sobre la dependencia emocional y la codependencia emocional. ¿Cuál es la o sea, obviamente hay la relación, pero ¿cuál es la respuesta así como más profunda a ese...? Sí, la diferencia entre la codependencia... Yo tengo la codependencia, ¿ya? El codependiente necesita generar lazos íntimos constantemente. No puede estar solo. No puede estar solo, no tiene actividades, su vida es la otra persona. ¿Entiendes? El dependiente emocional es, para que se entienda, el dependiente emocional está todo el día pendiente de su pareja, y si su pareja no le contesta, llama a la amiga para hablarle de su pareja, porque necesita constantemente estar como como las emociones con el uno a uno, todo el día. A mí, por ejemplo, yo siempre decía, yo no soy codependiente, porque para mí la pareja ideal es la que de lunes a viernes, de 9 a 6 no me molesta, porque me encanta trabajar, pero todos los días en la noche estoy con ella. Esa es una codependencia. El dependiente es el que está todo el rato así, no me escribe y agarra el teléfono, y en verdad no lo suelta, porque no me contesta, me dejó en visto, y ahora ¿qué hago? ¿Lo voy a bloquear? No, lo voy a desbloquear. Esa es la dependencia emocional, ya cuando nos hacemos, en el fondo, adicto a las emociones. El codependiente necesita a alguien al lado. No sé si respondí, Vivi, tu pregunta. Quizás se lo puedo aclarar un poco. Otra manera de verlo, Viviana, lo puedes ver en este ejemplo que tenemos ahorita en este momento. Yo soy el anfitrión del programa Progresando Ando, pero ahora tú eres co-anfitriona conmigo de este programa. O sea, entre los dos estamos cumpliendo una función. También se utiliza, por eso tú vas a escuchar, por ejemplo, co-creación, co-elevación, que es cuando se necesitan a dos personas para eso. El dependiente emocional es dependiente consigo mismo, ¿ok? El codependiente necesita a otra persona también para establecer ese lazo, esa codependencia con esa persona, ¿ok? No sé si eso te ayuda. Sí, claro. Tomando lo que dice Alfredo, o sea, el codependiente es dependiente emocional. O sea... El codependiente busca a otra persona porque quiere vivir emociones uno a uno. Claro. Pongámosle en mi caso, yo ya llevo 2 años sola, cero relación por lo mismo. Porque quise trabajar en mí, me di cuenta del problema que yo traía, y también eran muchas consecuencias de trauma de la infancia. ¿Cómo se sabe cuando uno ya deja de ser codependiente o dependiente? Respuesta: nunca lo vas a dejar de ser. Ni yo tampoco, ni Alfredo, porque comentó con el cariño de los dos, tampoco. Un alcohólico nunca deja de ser alcohólico. ¿Me explico? Toda su vida va a depender del alcohol. La valentía del alcohólico es trabajarse esa adicción y todos los días luchar por eso.
va a llegar un día que no, la lucha va a ser súper simple. Y que, por ejemplo, uno dice, ya sé que soy codependiente y esto me pasa porque, entonces no lo voy a hacer. Me freno y me controlo y me cuido y me protejo, porque ahora estoy primero yo. Pero no es que tú un día digas, ah, listo, me sané, ya no soy codependiente, ya voy libre por la vía. No. La llevas siempre contigo. El tema es que cuando te amas a ti misma, te proteges de ti misma también. Así es como decir, llegas a un momento y alcanzas la estabilidad emocional, no quiere decir que vas a ser estable emocionalmente toda tu vida. O cuando tú llegas a ciertos niveles de conciencia, no quiere decir que vas a tener esos ciertos niveles de conciencia toda tu vida, sino que definitivamente para ti ahora es más fácil salir de esos patrones y ya para ti es mucho más fácil identificarlo. Cuando tú estás en una relación y te estás dando cuenta de que realmente esa persona te está causando una carga emocional cuando no está, tú dices, ah, me estoy haciendo codependiente de esta persona. Entonces ahí tú eres capaz de dar unos pasos atrás y empezar a tomar las medidas para evitar de que esa codependencia se haga más fuerte, ¿ok? Sino ya para ti es mucho más fácil poder identificar esas cosas que tú sabes que te van a llevar, si tú las dejas y las ignoras, te van a llevar a crear una codependencia más fuerte, una adicción con esa persona, y lo trabajas de diferente manera. Es lo mismo cuando estás trabajando tus emociones, el desarrollo personal. No es que las personas que trabajamos en desarrollo personal no nos molestemos. A nosotros nos molestamos y tenemos unos días a veces que, bueno, ni nos soportamos a nosotros mismos. La diferencia es que sabemos, porque lo hemos hecho anteriormente, sabemos cómo cambiar nuestro estado. Decimos, mira, ¿sabes qué? Independientemente de lo que me haya pasado hoy, tuve un día horrible el día de hoy, pero tengo un podcast, tengo que ayudar a otras personas, ¿qué voy a hacer para cambiar mi estado? Ah, bueno, puedo hacer esto, 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 esto. Ok, y sales y cambias tu estado y ya lo dejas a un lado, lo haces más rápidamente. Otras personas les costaría mucho más. Exacto, y lo lindo de esto es que lo tienes consciente. Por eso digo, cuando uno no lo tiene consciente y no se conoce, vas por la vida viviendo desde la herida. Entonces, si vivo a través de la herida del rechazo, a través del abandono, siempre voy a atraer personas que me rechacen o me abandonen. Si yo no me rechazo, ¿cómo puedo yo dejar de rechazarme? Aceptándome. Y ambas cosas, lo bueno y lo malo. ¿Cómo dejo de abandonarme, por ejemplo? Estoy inventando. Soy tan codependiente, estoy inventando. Es un ejemplo, estoy exagerándolo, pero para que se entienda. Soy tan codependiente que dejo de cuidar, no sé, mi alimentación sana, dejo mi deporte de lado, dejo mis pasiones de lado por estar con otra persona. Así me abandono a mí misma. Entonces lo que hago, cómo me trato, es como me trataron a mí cuando chica. Entonces tengo que, como adulto, empezar a cuidarme. Y cuando yo ya aprendí a cuidarme, que no se trata de andar con una metralleta a la defensiva, por si acaso, no hay nada más lindo que ser vulnerable con otra persona. Porque la otra persona también trae su historia. Y lo lindo es cuando dos personas conscientes se encuentran y dicen, ah, mi herida es esta, mi herida es la otra. Yo, y esto hasta siempre lo comento en los lives, etc. Como el día que, date el lujo de elegir a tu pareja. O sea, yo sé que la vida te la tiene preparada, yo creo en eso, ojo. Pero yo tengo una lista de absolutamente no y absolutamente sí. Mis absolutamente no tienen que ver con mis heridas. Por ejemplo, si mi herida es la del abandono, yo no puedo estar con alguien frío, por decir así. Entonces también absolutamente no. Si mi herida es la del rechazo, no puedo estar con alguien que me rechaza o físicamente o que no le gusta que yo sea una mujer, estoy mandando, power en el trabajo o que yo sea una mujer independiente. No puedo. Entonces tiene que ser un hombre muy seguro de sí mismo. También está en mi herida absolutamente sí. Mi absolutamente sí. O el absolutamente no, el inseguro. ¿Y cuáles son mis absolutamente sí? Todo lo contrario que puse en el absolutamente no. Y ser fiel a esa lista. Tú eres una mujer que te tiene que dar el lujo de elegir a su pareja. Pero además de eso, para complementar con eso, Viviana, creo que es muy importante. O sea, en mi caso, yo me separé hace como 5 años. Llevo 5 años soltero porque mi lista de nos es bien clara. Hay cosas que yo no tolero y que no voy a tolerar en mi vida, ¿no? Entonces, definitivamente, cuando yo he salido con alguien y yo, no. No, uno se pone exigente en ese aspecto. Pero también algo que es muy importante. O sea, esa persona que tú estás buscando también está buscando una persona con ciertas características. Tú te tienes que convertir en esa persona también. Porque es muy fácil decir, quiero una persona que le guste ir al gimnasio y yo no voy nunca al gimnasio. Es muy fácil decir una persona que me gusta una persona que coma saludable y yo como en McDonald's todos los días. ¿Entiendes? Tú te tienes que convertir en esa persona que tú quieres atraer. Eso para cerrarte esa parte del tema. Viviana, de verdad que muchísimas gracias por haber contribuido con nuestro programa. No, gracias a ustedes por venirme. Muchas gracias.
Aquí gracias, tenemos gracias. Otras preguntas, claro, que están bien interesantes. Aquí nos dice Dani desde Facebook, nos pregunta, ¿podemos ser codependientes de los padres? Yo tengo algo que decir con respecto a eso, pero adelante, Carolina. Pero absolutamente. O sea, de hecho, ya voy a sin filtro. Por ejemplo, a mí me pasa que yo, por ejemplo, quiero mucho a mis papás. Mi papá es un hombre súper independiente y mi mamá es súper, es de esas mamás que son muy aprensivas. Entonces, y yo le criticaba mucho a mi mamá lo aprensiva que era conmigo, siendo que yo también era aprensiva con ella. Entonces, y un día le digo a Pía, ¿es normal que yo hable todos los días por teléfono con mi mamá? No, no es normal. Los adultos ya sueltan o cortan el cordón. Y una también, yo cuando me empecé a dar cuenta que era muy parecida, mi mamá, ojo, no es que sean cosas malas, pero muchas cosas que yo le criticaba a mi mamá, yo también las tengo. Y eso pasa porque uno quiere agradarle tanto al papá o a la mamá, da lo mismo, o a los dos, que empiezan las lealtades familiares. Entonces empiezo a generarme como un mini clon de mi mamá, o de mi, en mi caso fue mi mamá, porque me importaba tanto el amor de ella, que sí hay una codependencia con ella, que tuve que cortar. Y cada cosa que me, por ejemplo, mi mamá me dice, estoy linda, yo feliz. Si me dice, estoy triste, o sea, me decía, estás fea, triste. Entonces, eso es codependencia. Mi felicidad está dependiendo de ella, no de mí. Entonces, y también pasa con los amigos. O sea, las personas que buscan mucho la validación con los amigos también está mal. O sea, los amigos son cómplices de tu vida. Los amigos también tienen que, y tus papás ya en una edad adulta pasan a ser espectadores, no opinantes, ni validadores de tu vida. Entonces, los amigos también, cuando empiezo, tengo esta pareja, tengo este trabajo, voy a hacer esto, ¿qué van a pensar mis amigos? Estás siendo codependiente con tu círculo de amigos también. No, y además de eso, que también hay algo que quizás la gente no se ha dado cuenta, pero tú también puedes ser codependiente de tus hijos. O puedes hacer codependientes a tus hijos, que es otra cosa. ¿Entiendes? Lo puedes llevar por ciertos patrones que hacen que tus hijos sean codependientes de ti, justamente como por entablar esa codependencia entre ambos, ¿no? Yo creo que también eso es algo que es importante mencionar. Aquí nos hacen otra pregunta desde Facebook. Jané nos dice, ¿pero qué tal si la persona codependiente cambia su identidad, la trabaja porque la codependencia emocional no le trae valor a su vida y menos pensar que es algo con lo que tiene que vivir toda la vida? No sé si es una pregunta, yo creo que es más que todo una afirmación. Y que la comparto, pero también tenemos, o sea, ojo, que el ego nos juega en contra, porque cuando yo me empecé a dejar de sentir codependiente, y llego donde pie y digo, tengo esto súper superado, lo trabajé, me dice, ojo, las adicciones tienen recaídas. Y yo, no, Pía, si lo tengo súper trabajado, mentira. Y tuve un par de recaídas en donde evidentemente me fallé a mí misma, de nuevo, y me di cuenta, porque al final hay que ser humilde en este camino de las adicciones, ¿ya? Y la adicción de la codependencia, uno la trabaja, pero también tiene que, no es como lo que hablamos antes con el Freo, no es que los primeros 6 meses me la terapeo, estoy lista, salgo de la sesión del psicólogo, estoy lista, no. Ya, me sané. No, es una herida. Es un trabajo constante, totalmente. Y una de las cosas que me gustaría compartir con las personas aquí antes de cerrar es uno de los pasos que tú das definitivamente para poder trabajar la parte de la codependencia emocional. Yo pienso que es comenzar con lo que es el autocuidado. De por sí es una de las recomendaciones que tú das para poder definitivamente trabajar esa codependencia emocional. Porque de nuevo, tú no puedes ser codependiente si tú eres seguro de ti mismo, y no puedes ser codependiente si constantemente no necesitas la validación de otras personas. Entonces aquí les vamos a dar unos tips con respecto al autocuidado. Pero antes no quiero dejar de mencionarles que recuerden que en la Academia del Progreso tenemos unas clases magistrales increíbles para ustedes. Recuerden que tenemos las clases magistral de Armonía Total para Triunfar Toda Tu Vida, que es una clase magistral que trata todo el tema de la meditación. Tenemos técnicas de liberación emocional, que es una técnica utilizada por más de 14 millones de personas, utilizando solamente la yema de los dedos para poder liberar tus emociones. Y tenemos otra que es para romper patrones de abundancia. Aquí Angélica les está colocando a ustedes el enlace para que la puedan entrar. Y recuerden que es muy importante, si este episodio te está generando un impacto positivo en este momento, si lo estás viendo y lo estás disfrutando y piensas en contenido de valor, crea una historia, taguea a Carolina, taguéame a mí,
para que sepamos de que este episodio tuvo un impacto positivo en tu vida. O si lo estás escuchando luego en nuestro canal de YouTube o lo estás escuchando en Spotify, recuerda de taggear a Karim y le haces saber que el episodio tuvo un impacto positivo en ti y de la misma manera lo puedes hacer conmigo. Entonces, ahora sí, Carolina, ¿qué tal si les damos? Tú tienes 20, pero no creo que nos vaya a dar tiempo de hacer todas las 20, pero las podemos resumir. Tú tienes 20 cosas que puedes hacer para el autocuidado. Entonces, una de esas, a ver si las recuerdas. La meditación. La meditación. ¿Por qué la meditación y por qué quiero tanto ese hábito? Porque fue primero el primer hábito en el que trabajé. Me metí a un taller con Pía, etc. ¿Y por qué? Porque yo era adicta al trabajo también, ¿no? Tengo un par de adicciones más. Nada de drogas y cosas, pero otra de las adicciones que tenía al trabajo y me dedicaba muy poco tiempo a mí misma. Mi tiempo seguía en tres cosas: trabajo, pareja, pasarlo bien. Llenémonos de actividad. Y lo lindo de la meditación es que aprendí a estar conmigo misma, ojo, con lo bueno y con lo malo. Entonces, la meditación, ¿qué es lo que te permite? Dejar expresar lo que te está pasando adentro. Entonces, el primer hábito de autocuidado. El primero. El segundo es permitirte las emociones. Las emociones no son excluyentes, y me pasa muy. Lo aprendí en la pandemia. Porque yo puedo decir, me siento muy agradecida porque tengo trabajo, porque tengo casa, porque tengo la oportunidad de poder escribir, etc. Pero también puedo sentir nostalgia porque echo de menos por lo que dijo Alfredo. Me encanta viajar. Entonces, permítete sentir todo lo que te pasa, pero de manera consciente. Si tengo rabia, que la puedo tener, ojo, voy a agarrar un cojín en vez de agarrar el teléfono y escribirle un papiro a tu ex, quedando tú mal parado, o etcétera. Agarra un cojín o habla en tu casa fuerte, a grito pelado, si estás solo, si no hay nadie escuchándote, y bota esa rabia. O sea, permítete todo. Y lo otro importante, el tema, yo creo que fue como en capas. Como en el fondo partí primero con como el tema mental, el tema del dolor que tenía a nivel mental. Después el tema más emocional, más espiritual, que no me lo había permitido nunca en mi vida. O sea, el tema de conectar con cosas, de abrir la mente, también tiene que ver con el amor propio. Si ponemos resistencia a todas estas cosas, algo pasa. Entonces, y finalmente el tema del cuerpo, uno como que el ego te dice, ay, yo me quiero como soy, da lo mismo. Oye, si me como algo. La alimentación es como, porque al final, aunque suene súper, suene cliché, el cuerpo es nuestro templo. O sea, no solamente los pensamientos, las emociones, sino lo que yo le voy dando a mi cuerpo, cómo lo cuido. Todo lo que yo, o sea, desde un remedio tóxico, yo soy antirremedio a todo esto, pero eso ya es una creencia personal. La comida, lo que me encantó el ejemplo que puso Alfredo, si yo estoy aspirando a alguien sano, pero me estoy comiendo un McDonald's todos los días, o comida rápida, lo mismo, la marca que sea, no puedo pedir lo mismo. Entonces, creo que como te resuene más a ti, porque hay personas que son súper deportistas y no por eso ya recorrieron este camino, tienen un problema de creencia. Personas que son estupendas físicamente, pero que en su cabeza la creencia es, soy fea, soy gorda, soy ta, 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 ta. Entonces, para mí el origen... Que la creencia también pudo haber venido sembrada de otras personas, ¿no? De por sí, por ahí tenemos un episodio de creencias limitantes. Estén pendientes. Bueno, ya lo tuvimos, de verdad. Ah, buenísimo, para escucharlo y lo voy a recomendar. Pero de verdad, el tema de las creencias, es porque piense que las creencias, lo repito, las creencias te generan pensamientos, los pensamientos te generan emociones, las emociones co-crean tu vida. Ahí está el tema de cómo manejar mis hábitos. A todos nos puede resonar de manera distinta. Por ejemplo, hoy día mi tema es el deporte. Yo en el fondo estoy, el hábito que me estoy inculcando y en que me cueste y en que mi mente diga que lata, que no sé qué, es el deporte. Porque es una forma de autocuidado que no la tenía inculcada. Excelente. Bueno, aquí nos diste varios tips. Definitivamente la meditación es una de las cosas. En la meditación muchas personas piensan que es para controlar la mente y no se trata de controlar la mente, es simplemente de entregarte a ti mismo y que definitivamente la meditación te ayuda a crear una disciplina que no importa lo que esté pasando alrededor tuyo, tú estás centrado en ti, es un tiempo para ti. El mundo se puede estar cayendo alrededor, pero si tú estás meditando, estás teniendo ese tiempo para conectarte contigo mismo, definitivamente. Aquí otra cosa que tú mencionas que me pareció también súper interesante y que justamente va a tono con algo que nosotros hicimos hace poco,
y que estamos ofreciendo gratuitamente es practicar la gratitud y es conectarse con todo eso bueno que tienes en tu vida. Entonces, una de las prácticas que tú recomiendas para autocuidado es la gratitud. Justamente nosotros en base a eso, nosotros creamos un reto de 28 días que es para practicar la gratitud durante esos 28 días en diferentes áreas de su vida. Aquí Angélica los va a invitar y las personas que nos están escuchando definitivamente pueden buscar en nuestras páginas y ahí tenemos un reto de 28 días inspirado en el libro de la magia para que durante 28 días se puedan conectar con esa gratitud. Y definitivamente cuando empezamos a conectarnos con la gratitud y empezamos a apreciarnos un poco más, dejamos de tolerarle tantas cosas a otras personas. Así que esa parte es muy importante. Otra cosa que tú mencionas también, que es muy importante también, es cuidar las palabras contigo mismo. Porque a veces somos nuestros peores críticos, somos nuestros peores enemigos. Nosotros nos tratamos peor a que trataríamos a nuestro peor enemigo. Entonces, sí es importante, yo cada vez que escucho a una persona decirte, pero es que yo soy muy estúpido. Ya va, pues. No te digas esas cosas. No te digas esas cosas, ¿vale? Trátate con... Voy a tratar es decir que ya me estoy predisponiendo a que no pude. Exacto. Trátate con cariño. Imagínate que tú no tratarías a un hijo de esa manera. No tratarías a tu mejor amigo de esa manera. ¿Por qué te tratas a ti de esa manera? Entonces sí es importante que las personas empiecen a monitorearse cómo se tratan a sí mismos. Es una de las mejores maneras también que puedes hacer para autocuidado. Es una analogía que me encanta, que no es mía, me la regaló uno de mis abuelos, que me encanta. ¿Cómo puedo resumir el autocuidado? Yo creo que las mujeres y los hombres, porque siempre damos que hay, las mujeres tienen esta como sensibilidad más con los hijos, los hombres también. Hay hombres muy buenos padres y lo he visto mis amigos, etc. Si yo tengo una guagua de 3 meses en los brazos, que es mía, y llega alguien y le pegas a guagua, o guagua en Chile es bebé, o no sé. Pues guagua en otros países es un autobús, y yo no me imaginaba el autobús en los brazos, pero... Claro, no, de un bebé. Okay. ¿Ya? Si alguien llega y le pega, y le pregunta, date el agua a ti, Alfredo, si tú tienes a tu hijo de 3 meses en tus brazos, y llego yo y le pego, otro hombre, le pega a esta guagua, ¿qué haces? Lo más seguro es que le parto la cara, obviamente. La defensa es inmediata. Claro, obviamente. Y de partida no vas a exponer a que esa situación pase. Tú no vas a ir con tu hijo a una escena de violencia. Claro. No la vas a exponer. La vas a mantener siempre en tu casa, no la sacas porque se puede resfriar. Y de poquito, cuando la guagua empieza, el bebé o tu hijo empieza a crecer y a descubrir cosas, tú le vas dando un poquito de libertad. Acá pasa lo mismo. Cuidémonos como cuidaríamos a esa guagua. O a ese bebé, perdón, ya, entonces, es lo mismo, si alguien llega a hacerte algo, a hacerte daño, a hacer abuso emocional contigo, etcétera, protégete, y si todavía, me encantó lo que dijo la Vivi, llevo 2 años sola porque dije, voy a sanar mis heridas, antes de ir a buscar una, o elegir una pareja, acá es lo mismo, si el bebé todavía no estaba preparado para salir al mundo, a exponerse, porque se puede, lo mismo. Y date el tiempo, date ese espacio de sanar, porque los beneficios son infinitos. Y volviendo al tema de la gratitud, que me encantó lo que dijo Alfredo, el tema de la gratitud, por ejemplo, a mí siempre me cuestionaban porque yo soy muy intensa. Y yo, cada vez que alguien hablaba de intensidad, yo lo tomaba con una connotación negativa. Empecé a agradecer mi intensidad. Y empecé a ver, literalmente, como en una semana, meditando y dando gracias por mi intensidad, los beneficios de ser intensa. Que me sirve en el trabajo, que me sirve cuando me propongo algo, etc. Ya va, pero tienes que tomar en cuenta esa parte, que yo creo que es importante. La intensidad como tal es una perspectiva dependiendo de la persona, ¿no? Hay personas que realmente lo pueden ver como atención, más allá que una intensidad. Para una persona que lo vea como intensidad es porque no está valorando lo que tú estás haciendo por esa persona también. Entonces, yo creo que también depende de la perspectiva por la cual te estén juzgando por intensa, ¿no? Y si hay personas intensas, vamos a estar claros, si hay personas intensas. Pero de nuevo, a veces es cuestión de perspectiva también, ¿no? Que a veces no es intensidad, sino se confunde con intensidad. Como de la misma manera, hoy en día, una persona que está expresando sus emociones ya la quieren etiquetar de dramática. Y no se trata de ser dramático, sino simplemente que quiere expresar sus emociones. Entonces, yo creo que hay que mantener un balance con esas etiquetas que a veces nosotros le damos a las personas sin darnos cuenta, ¿no? Exacto. No, y desde que la empecé a agradecer, empecé a ver lo positivo, y también la parte como que me hice consciente de la... Porque, a ver, la intensidad emocional no es positiva. O sea, tenemos que bajar el drama, etcétera. Pero también lo vi cuando empecé a agradecer.
Porque es, todo lo que nosotros tenemos tiene un lado lindo y un lado oscuro. Entonces, la gratitud también te permite ver eso. O sea, yo agradezco, pero eso no es excluyente que yo también diga, ah, quiero trabajar en eso para mejorar mi vida. Porque la gratitud te empieza a poner en un, como en una mente positiva, por decirlo así, positiva sana. Qué interesante. Bueno, qué excelente manera de cerrar este programa el día de hoy, Carolina. Y como ustedes saben, en nuestros episodios siempre es importante que ustedes salgan de aquí con algo, salgan con una acción, porque sin acción no hay progreso, sin progreso no hay evolución y no hay transformación. Y alguna de las cosas que estábamos conversando el día de hoy es que definitivamente para que ustedes, primero, identificar si tienen esa codependencia y cómo les está afectando en su vida. Y segundo, si ustedes se han identificado como personas codependientes, empiecen a trabajar el autocuidado. Eso es algo que pueden empezar a hacer desde hoy. Empiecen a trabajar ese autocuidado. Así sea solamente con la gratitud. La gratitud es una de las maneras más fáciles en las cuales ustedes pueden empezar a empezar a trabajar esa parte de autocuidado. Y las otras cosas que nosotros les mencionamos aquí en el programa. Así que empiecen a trabajar su autocuidado para que definitivamente no se queden pegados con esta adicción de la codependencia. Carolina, un placer haberte tenido el día de hoy con nosotros. De verdad que gracias por todo ese valor que nos agregaste el día de hoy. Las personas que se conectaron en Facebook también, muchísimas gracias. Y también a todas esas personas que también se conectaron con nosotros aquí el día de hoy en nuestro programa Progresando Ando en la plataforma de Zoom. No, a ti gracias, Alfredo. De verdad que un regalo. Me siento honradísima. Me encantó la conversación. Creo que están haciendo un trabajo maravilloso, de verdad. Yo no las conocí hasta que me contactó Angélica. He visto harto contenido en el Instagram. No me metió al canal, lo voy a meter. Y cuenten conmigo y voy a promocionar esto, me encanta. Porque es como, si lo llevo a la vía práctica, es como un marketplace de autoayuda, que aunque suene la palabra cliché, pero me encanta y creo que todas estas cosas que en el fondo no se hablan, nos permite también ir midiéndonos a nosotros mismos, que es tan importante que nos conozcamos y no nos dejemos de lado, ni no, como dijimos antes, no nos fallemos a nosotros mismos. Gracias a todas las personas que se conectaron. Carolina, muchas bendiciones para ti. Gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Un abrazo y bendiciones para todos. Un abrazo a ti también y a Angélica también. Un abrazo. Beso a todos los que se conectaron, desde Facebook, desde todas partes. Y así hemos llegado al final de este interesante episodio de nuestro programa Progresando Ando. Te invitamos a visitar la página web de nuestro programa en la siguiente dirección, progresandoando.progrevo.com, donde encontrarás recursos gratuitos que hemos creado para ti, para contribuir en tu crecimiento personal. De igual manera, te invitamos a compartir este episodio con todas aquellas personas que tú sientas que puedan beneficiarse con este mensaje transformador, para que juntos, a través del poder del uno, podamos coelevar a todos nuestros hermanos y hermanas hispanohablantes.